death.
not written. Donkey Kong!
trainer. Relacionadas con la cultura japonesa, con los videojuegos, algo de cómics. Soy tan fan como lo soy de la cultura japonesa y más que nada de los animes de los 80, 90, esos que te acompañaron más en la infancia. Creo que tiene alto, harto dejo de nostalgia. Y bueno, y hay algunos hoy en día que salvan bastante. De hecho, yo te conocí desde que hacías. De hecho, hay un cosplay que me acuerdo que hiciste cuando eran los eventos del antro, era de Sakura. ¡Ah! ¡No! De hecho, te mandé una foto. Mándame esa foto porque quiero hacer la comparación del hace mucho. No la encontré, por eso la última comparación lo hice con un traje que hice como en el 2007. Con ese traje. ¡Ay, qué viejo! Ese primer cosplay me lo hizo una vecina. Yo no gastaba nada de costura. De hecho, te lo mandé por Facebook una vez. Ya. Que fue una amiga tuya, también lo comentó. Pero ahí te lo voy a mandar. Directo al cocoro, ¿no? Sí. Sí, fue hace mucho tiempo. En realidad, en los eventos del antro, yo conocí lo que era el cosplay porque no tenía idea que el
disfrazada de Sakura, en ese tiempo ya salió la película. La primera, la película de Sakura, y fue como ya, yo también quiero hacer esto. Y empecé mi carrera como súper autodidacta. La verdad es que yo no tengo ningún estudio relacionado con la costura, ni con el diseño, nada. Todo ha sido ensayo y error. Mucho error. Mangas cosidas al revés, cosas a mano. Sí, mira, es una cosa, uno se da cuenta que ha avanzado cuando uno guarda el cosplay y lo puede sacar y volvérselo a poner. Ya, eso es un avance, porque anteriormente uno hacía los trajes y si hay alguna persona por ahí que es del mismo, de la misma época, te lo ponía y después del evento se desintegraba los Thanos, ¿cachai? No existía. ¿Viste esa época? Buena época. Excelente, habían buenos eventos. Oh, no sé si eran nosotros más chicos. No, más que nada la edad, yo diría. Sí. Hoy en día como que los eventos ya les falta algo. Les falta más cariño, no sé. En el ambiente de juegos, videojuegos, ¿alguno favorito? ¿Alguna marca en específico? Digamos Nintendo, Xbox, Sony. Escucha, mira, tengo sentimientos encontrados. Yo no soy gamer, siempre lo destaco, pero considero que el ámbito de los videojuegos es como un la vertiente, por decirlo así, súper buena para el cosplay. Hay muchos cosplayers, se llegan mucho a lo que son los videojuegos. Y si hubiera que decir marca de videojuegos que me gusta porque lo he jugado, Nintendo. También me encanta Donkey Kong. Tengo muchos recuerdos muy lindos relacionados con Donkey Kong, con mi hermano, con dos hermanos chicos. Eran, ¿cuánto se llama? Vacaciones completas, fin de semana pegados dando vuelta al juego cuando ya no había, no tenía que ponerle, ¿cuánto se llama? Pausa en la cuestión para que quedara grabado o no. A perder y morir y perder todo lo que hiciste el fin de semana. Donkey Kong, y bueno, también jugué Smash, como te contaba, en el 64. También jugamos Zelda. Ahora, si me preguntas así, como diseño de personaje, Final Fantasy, Kingdom Hearts. Yo jugué en plataformas de. Notebook de computador. No, en emulador. Sí, en emulador. Para que cachen que el lenguaje es limitado en esa área. Pero si tengo que buscar cosplayables, a mí son todos los que vienen de Final Fantasy. Esa es, no recuerdo el nombre de la empresa, lo tengo en la punta. Square Enix. Square Enix, ahí está. Square Enix también tiene esta, ¿cómo se llama? La de la Valkyria Profile. Valkyria Profile, excelente juego. Sí, tiene también, lo jugué y cosplayé hace mucho tiempo ese traje. Mucho tiempo, que yo creo que lo voy a tener que hacer un revival. Y también está este otro, que tenía una serie también de animación japonesa, pero no salió de Japón. Ay, no me acuerdo el nombre. Cacha, Cosmos se nos haga. Ay, se también es Square Enix. Esa empresa en particular tiene juegos muy cosplayables porque está muy unido a lo que es la animación japonesa. Claro. Siento yo. De hecho, la nueva versión de lo que es Switch, que ya tiene su Xenoblade. Sí. Tiene las dos versiones. Una con censura y una sin censura. Obviamente por el resultado de Occidente y... Claro. Y... Pero esa marca me gusta, esa empresa en general me gusta porque su personaje y el cariño que tiene los juegos y las historias que tiene son bien detalladas. Y bueno, yo como te contaba, estaba esperando para la Xbox el Kingdom Hearts 3 por esta mezcla de Disney y cultura japonesa que quiero hacer a Aqua, pero... No sé si en armadura, como apareció en el Dear Beat Asleep, o con el traje que aparece ahora como ya hecha la oscuridad. Ya me están diciendo que creo que se cayó el audio del micrófono. No sé si me la pueden corroborar si es que se arregló o no. ¿Escuchan, chiquillos? Díganme, ¿se escuchan? Está medio bajo, dice. No hay audio. Ah, otra vez se le cayó el sonido. No, de hecho, tenemos audio, pero no sé por qué no lo sé. No nos quiere el streaming, o no me quiere a mí, que la tecnología, por lo general la tecnología no me suele querer a mí. Ahora sí, ya, acá. ¿Qué repetimos? No, si no vamos a repetir nadie. No, estamos por empezar, ya nos queda un minuto para que empiece. Oye, yo me comentaba, con súper pocas mujeres gamer, o sea, yo sé que yo soy penca, pero soy mala para los juegos, recién jugué y...
Menos mal que no me caí tanto en la plataforma, pero me volaron un traste ahí. Pero súper pocas chiquillas, yo chiquilla anime, si yo conozco varias que juegan y juegan caleta, así que llegó una a inscribirse al torneo, ojalá que gane, que lo gane todo. Ya, chicos, los dejamos, vamos a dejar el stream para el torneo. Recuerden, la tienda Rocket Games, con del 2424, segundo piso. Vengan. Vengan. Tenemos. Ya no hay, pero ya no hay, ¿habría oportunidad de que se inscriban en WhatsApp? No, ya están cerradas las inscripciones. Ya están cerradas las inscripciones. Pero vengan a ver el torneo. Vengan, pasen a conocerme, nos sacamos una foto, no sé, conversamos algo. Y aprovechan de ver a los chiquillos quién es el que se va a coronar como el máximo campeón de Super Smash Bros. Exactamente. Sí. Chicos, nos dejamos para la próxima. Fénix nos va a seguir acompañando durante varios torneos. Así que, ¿sí? Si quiere tiempo. Sí, sí. Oh, ya. ¿Cuál? Me acaban de informar que hay torneo de doble de Smash. Así que las inscripciones son durante la tarde. Pueden venir, venir con con la pareja de juego. Nos vamos a dejar con los casters. Vamos a dejar el stream. Nos desaparecemos. Entra Nessie. ¿Me voy a comentar tú? Hasta la próxima. Nos vemos. Yo voy a hacer como ¡Dígales de Spa! Las que faltan inscribirse, acercarse al mesón, por favor, porque vamos a comenzar el torneo ahora. Now. Y eso que el torneo empezaba a las 12. No, pero está bien. Típico chileno. Oye, yo igual llegué. Para hacer el torneo día 1 llegó harta gente. No, estaba bacán, se mide bien el ambiente, la gente está súper motivada. Yo vengo de arroz. Tú soy la proteína acá, cerca de más. Porque tú, cachito, yo voy a hacer mis comentarios random. Hágalo nomás, sí. Eso hay que hacer. Voy a generar el bracket. De todas formas, muy pocas personas cachan en las sistemáticas de este match, porque ¿ya? Más allá de lo que dijo, se dijeron a Nintendo y para las personas que lo tienen antes, va a costar ahora el día 1 acostumbrarse. Ya. Por eso que igual no es necesario. Pero mira, yo no tomaba un Smash desde hace mucho tiempo, porque el último Smash que yo jugué fue para 64. ¿Que no fue el de Brawl? ¿Ah? ¿Que no fue el de Brawl? ¿Cuál? El de Wii. Bueno, el de 64 lo jugué más y el de Wii lo jugué en dos oportunidades, entonces no puedo decir que estuve tanto tiempo, yo tenía un 64. Igual el de Wii no era como la gran cosa, pero... Ya, la cosa es que no se me hizo tan diferente la jugabilidad. Es que, de hecho, Sakurai dijo eso, porque, o sea, no dijeron eso, sino que este match como que tiene implementada la sistemática de Melee con la sistemática de Brawl y todo lo demás de Smash 4. De hecho, hay algunos, muchos dicen que es como un port, pero por las nuevas temáticas, por ejemplo, que podéis correr. Uh-huh. Y si tú dejáis la palanca neutro, puede ser cualquier cosa, la que queráis. Cero lag, así, nada, automático. De hecho, yo a veces corría y te hacía, no sé, espaditas abajo. Yo la estaba como juego de pelea, en realidad, juego de pelea normal. Intentando pegarte patada y no tiene progreso de saltar y un jugar. Dragon Ball Z cualquiera. Claro, yo estaba en esa parada, porque esos juegos son los que suelo jugar. Y son los que juega la gente en general. Este juego lo que hace es implementar una nueva temática, que es como, si tú no estás en neutral, tienes que hacer algo para ganarlo, o sea... Ya. No es como que te quedas ahí en una esquina spameando el cero. Bueno, la mayoría de los monos pueden hacer eso también. Pero ahora este juego es muy rápido. ¿Ya? Está siendo muy rápido. No tanto como Melee, pero más el neutral es rápido. ¿Ya? Constantemente. Oye, lo estáis ganando. Cuéntame, ¿qué diferencia sustancial tiene con el anterior? La verdad es que yo noto que la mayoría de los personajes que vienen del Smash 4 ¿ya? lo pusieron de vuelta y le arreglaron algunas cosas. Algunos monos lo hicieron menos enfermo y otros lo hicieron más enfermo. Por ejemplo, uno de los casos más notorios es a Fox, el para el lado B, la ilusión atravesaba. Ahora no, tú pudiste cheldearlo y el Fox queda ahí, enfrente tuyo, para castigarlo. Ya, ok. Puede
puedes poner un escudo. Podéis poner el escudo y él no te atraviesa el escudo, sino que... O sea, en el anterior lo hacía. En el anterior lo hacía, te pegaba, no te hacía daño, pero tú no podías castigarlo porque era muy rápido. Claro. Tenéis que o leerlo de antes o... Mucha suerte. Nada. Pero acá tú puedes cheldearlo y date tranquilo porque el weón va a quedar aquí. Va a detener, va a alcanzar a detener el ataque, claro. Sí, va a alcanzar a castigarlo. Es que hay algunos otros monos que también los mejoraron harto. Es como por ejemplo, o sea, a ver qué puedo dar, por ejemplo, Pikachu. ¿Ya? Él no merecía los buffos que tuvo. Porque ¿ya? él de por sí tenía muy buen neutral, tenía muy buen juego. Pero por ejemplo, ahora tiene combos para matar. Uh-huh. Antes no los tenía. Los que tenía antes eran muy situacionales y muy difíciles de hacer. Ya. Pero lo gradearon. O sea, lo hicieron más amigable al jugador. Hicieron los monos más amigables. El sistema del neutral más amigable. Y lo que más golpearon fue el dodge. Ahora en el aire, antes en el Fast 4 podías spamearlo y podías cambiar tu dirección rápido. Estás totalmente a la defensiva. Acá no. Uno te pone chévere. Podía ser solo uno, que tiene el direccional de melee. ¿Ya? No te queda con el lag, que te queda como en melee, que pasáis poniendo para abajo. Okay. Pero acá tiene un lag que es como de más de un segundo más o menos, en la que no podía hacer nada. Y eso no tenía invencibilidad. Así que cualquier cosa te castiga. Sí. Oye, ¿y qué opináis de toda esta polémica? Porque nadie que no estuviera relacionado con el mundo de la animación japonesa o los videojuegos no se enteró de esta polémica que hubo de Nintendo con los personajes nuevos que iban a agregar. Hay unos personajes muy X, la verdad, versus otros personajes muy conocidos del ámbito que nos juegan agregados. ¿Qué opináis de eso? Yo opino que sí.